Desde la calle Juan Lavalleja, justo detrás del barrio de los paraguayos, o supuesto barrio de los paraguayos, tienen que estar tapados con el cartel de la matanza.
será para esconderlas por algo. Bueno, eso ya le toca investigar a cada uno de ustedes. Porque yo no lo puedo decir por acá. Así que bueno, esta es Juan La Valleja. Es atrás del barrio de los paraguayos. Acá dice alarmas vecinales. Zona vigilada, Fernando Espinosa. Zona vigilada de que no vaya a faltar merca. Esta Juan La Valleja corre como la Bastilla, como Ruta 3, como la Ruta 1001. Bondi parece, no sé. El carro en el que viene el diablo sacando chispa con un látigo. Bueno. Esta es la parte de atrás del barrio de los paraguayos, ¿eh? Ahora que estoy un poco más y lo agarré de entrada, tranqui, puedo mostrar. Cómo está hecho desde atrás. Esto no hay ninguna cloaca, nada, creo. No sé, supongo, no sé. Capaz que hay, no sé, lo que hay es mucha zanja en la calle. Esto todavía está construyéndose. Bueno, acá adelante los basurales, como siempre. Esto ya lo mostré la otra vez de día. Pero bueno, el basural es... A ver. Okay, esto es Argentina, ¿eh? Bueno, no estoy en otro país. Estoy en el mismo país. Sin tráfico, en 15 minutos estás en la ciudad de Buenos Aires. Con tráfico, en media hora, 40 minutos. Bueno, y esta hora que voy a agarrar, el Falcon ese de la muerte que dobla, es Federico Pedro Russo, ex Calderón. Y el tipo empujando el carro, por lo menos lo empuja él, no pone un caballo. Acá podés llegar a quedarte 4 días esperando que cambie. Gente, gracias por ver el video. Será hasta la próxima. Chau.